señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, todo lo con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos relata San Lucas que en el momento de la anunciación, la Virgen recibe también el mensaje. De que su prima Isabel, a la que llamaban Esther, iba a ser madre. Y dice que se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, en las montañas de Judá, a Incarín, dice la tradición. La Virgen no le mueve ni la curiosidad, ni se pone en camino para comprobar por sí misma lo que el ángel le ha comunicado. María la llena de gracia, pero la esclava del Señor, la humilde, llena de caridad, de una caridad que le urge a preocuparse más de su anciana prima que de sí misma, ella, que es la madre de su Señor, va a casa de Isabel porque ha entrevisto en el mensaje del cielo una secreta relación, entre Jesús y el hijo que va a nacer de Isabel, por tanto, el primo de Jesús, el que después será Juan el Bautista. El camino desde Nazaret a Incarín, la pequeña ciudad situada en los montes de Judea, que la tradición identifica con el lugar de residencia de Zacarías e Isabel, es largo. Cubre una distancia de casi 140 kilómetros, dependiendo por dónde vayas. Probablemente José organizó el viaje. Se ocuparía de encontrar una caravana en la que la Virgen pudiera viajar segura y quizá él mismo la acompañó al menos hasta Jerusalén. Algunos comentaristas piensan que incluso hasta Incarín porque está a siete kilómetros de, de la capital del reino. Aunque después se volvería a su trabajo porque él sí que tenía que ocuparse de ese taller que tenía en Nazaret. Y María estuvo con su prima varios meses. María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Algunas tradiciones locales afirman que el encuentro entre las dos primas Tuvo lugar no en el mismo Aincarín, sino en una casa de campo donde Isabel se ocultó durante cinco meses. Pues claro, una anciana embarazada era algo que, entre comillas, le podría avergonzar, yo no lo sé. Para alejarse de las miradas indiscretas de parientes y vecinos, y sobre todo para alzar su alma en agradecimiento a Dios que le había concedido tamaño y beneficio. Yo me imagino que Isabel <coughs> estaría preocupada por el niño que iba a nacer, porque bueno, si ahora una madre que está de buena esperanza está preocupada por cómo va a nacer el niño o la niña, cómo va a ser el parto, cómo va a ser, bueno, si llega hasta el momento del parto, ahora que estamos con infecciones de COVID, etcétera, 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 y está con, también ahora con, con esta, bueno, pues eh, eh, infecciones de, de, de pulmonares para los niños, pues me imagino que entonces, hace más de 2.000 años, pues Isabel estaría bastante mucho más preocupada por si al final llegaba a buen término. El nacimiento del hijo. Sabría que sí, porque Dios se lo había dicho a Zacarías, pero la preocupación siempre es algo lógico en las madres. Se saluda a la persona que llega cansada de un viaje, pero en este caso es María quien saluda a Isabel. La abraza, la felicita, le promete estar a su lado. Con ella entra de aquella casa la gracia del Señor, porque Dios la ha hecho, a la Virgen, su mediadora. Su llegada causa una revolución espiritual. Cuando oyó Isabel el saludo de su prima, cuenta San Lucas, el niño que llevaba en su seno saltó e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. En ese momento Isabel es consciente de lo que está pasando. También porque el Espíritu Santo se lo haría ver y entender. Y entender, no olvidemos que son personas muy espirituales, personas muy cercanas a Dios. Y por tanto las mociones de Dios le dan a entender lo que está pasando. Pero eso no quita que se sorprendiera, no solamente de la visita de su prima embarazada del Mesías, sino además de que se quedara con ella. Porque María iba a servir. La prima le alaba, la bendice, que la proclamarán madre del Mesías, madre de Dios. María lo sabe y por eso alaba al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Sale a mi espíritu en Dios, mi salvador porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Por tanto, yo vengo a servir. El servicio que la Virgen le presta a su prima durante esos meses es para nosotros un ejemplo. El servicio, más allá de la pura eficacia, es manifestación genuina de amor. Y lo digo subrayándolo porque... En este tiempo parece que el servir es una cosa peyorativa, una cosa humillante. Si ven las personas que tienen pocos estudios, si ven las personas que, que se ponen a trabajar en lo que no quiere nadie, sirven, sirven. Y María, que es la esclava de Dios y sirva de los hombres, se pone durante tres meses a servir a su prima Isabel. Y con su presencia llenará de gracias también a Zacarías, porque Zacarías cuando nace Juan el Bautista no solamente recupera la voz, sino que también tiene ese himno, ese himno de alabanza y de arrepentimiento, con toda la fuerza del, del habla que había recobrado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Estamos asistiendo a un entrecruzarse de unas relaciones entre Dios y los hombres, y las mujeres, Isabel, María, Zacarías, José, que a su vez eh, digamos, van acompañadas de una, de una labor de servicio. Porque para servir, servir, decía San José María. Y yo, si quieres, añado con una frase muy común: si no sirve, no vales. Porque un, un, una pieza que no sirve, pues no vale. Eh, una persona que no sirve, pues no vale. Eh, un destornillador que no sirve, pues no vale. Un, pues no sé, un móvil que no sirve, pues no vale. O sea. Por eso nosotros le pedimos a la Virgen que nos ayude a seguir sus pasos. Hemos celebrado recientemente la Inmaculada, que es un momento para pedirle a la Virgen seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Y aprender de ella que el éxito del propio trabajo está en que sirva, en que sea útil a los demás. Y esto está por encima de los resultados. Eh, hay que tener esa, esa presencia de dios en los trabajos, esa presencia de dios en lo que estamos haciendo para hacerlo cara a dios. tengo aquí una anécdota más que una anécdota, es un relato recogido en un, una novela que leí hace muchos años. ¿eh? hace muchos años, cuando estaba yo en el colegio, y, y tenía, pues eso, 14, 15 años, 14, 15, 14. Recuerdo que me, que me encantó y entonces alguna vez más lo he vuelto a releer porque me he divertido mucho. Son unas novelas eh, escritas por un autor italiano eh, que llevan como título Don Camilo, Don Camilo, que es un sacerdote de un cura de pueblo italiano, de una zona situada en el interior de Italia, en aquella época en el que eh, bueno, posterior a la guerra, Segunda Guerra Mundial, pues eh, había digamos, una cierta pugna entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano. ¿eh? Y entonces va narrando, va narrando que el alcalde, eh, Pepone, es también un personaje de la misma categoría que Don Camilo, es decir, es fuerte, alto, con grandes manos y poderoso. Y hay una cita pugna muy graciosa entre don Camilo y Pepone, entre el cura del pueblo y el alcalde comunista. Hay una anécdota que cuenta en el que Kiko, el hijo mayor de Pepone, eh, perdón, Kiko es el hijo pequeño, de Pepone enferma gravemente. Y entonces los médicos dicen que no pueden hacer nada. Al cuarto día de tratamiento manifiestan claramente, solamente el buen Dios puede salvar a su hijo. Pepone no dijo palabra. Salió al campo, llamó a los criados y ordenó, de rodillas, es preciso rezar al buen Dios que salve a Kiko. Y todos rezaban, dice el hijo mayor, no Kiko sino el hijo mayor, porque tenían miedo a mi padre y porque querían a Kiko. Al llegar la noche, el más anciano de los doctores dijo a Pepone, empeora, no llegará a mañana. Pepone, le digo, un personaje corpulento, fuerte y recio, escoge la escopeta, la carga con balas, se la puso en bandolera, alzó un paquete grande... Se le entregó al hijo mayor y le dijo, vamos. Salieron los dos y llegaron a la casa del cura. Don Camilo que estaba solo cenando. Reverendo, le dijo el alcalde, Kiko está mal y solamente el buen Dios puede salvarle. Hoy, durante 12 horas, 60 personas rogaron por él, pero Kiko empeora y no llegará mañana. Tú, le dice el cura, Solo puede salvar al buen Dios y hacerle saber cómo están las cosas. Hazle comprender que si Kiko no sana, yo lo hago volar todo. En ese paquete traigo 5 kilos de dinamita. No quedará en pie un ladrillo de toda la iglesia. Vamos. El cura no dijo palabra. Salió seguido de mi padre. Entró en la iglesia y fue a arrodillarse ante el altar. Mi padre permaneció en medio de la iglesia con el fusil bajo el brazo, abiertas las piernas, plantado como una roca. Hacia medianoche mi padre me llamó. Anda, ve a ver cómo sigue Kiko y vuelve enseguida. Volé por los campos y llegué a casa con el corazón en la boca. Luego volví corriendo todavía más ligero. Papá, grité con el último aliento, Kiko ha mejorado. El doctor ha dicho que está fuera de peligro. Un milagro. Todos se ríen y están contentos. El cura, don Camilo, se levantó. Sudaba y tenía el rostro desencajado. Y mientras el cura lo miraba con la boca abierta, mi padre sacó del bolsillo un billete de mil liras y lo introdujo en el cepillo de los donativos diciendo, yo los servicio, los pago. Buenas noches. Algún excomulgado aún sostiene que Dios aquella noche tuvo miedo. Es un rato de, un, de una novela, ya te digo. Pero me hizo la, la frase, me hizo, me, hizo la, me, hizo la, me hizo la frase, yo los servicio, los pago. El primero que viene a servirnos es Dios. Y la Virgen aprende de Dios a servir. El quien sirve a nosotros es Dios, que nos está sirviendo constantemente. Mi padre trabaja siempre, dice el Señor. Jesús no, no lo ha dicho. Mi padre trabaja siempre y yo hago lo que he visto hacer a mi padre. Trabajar, servir, servir. Hay gente que piensa, pero ¿cómo Dios va a estar pendiente de cada una de las personas, de todas las mujeres y todos los hombres de la tierra? Si está sirviendo. Claro que está pendiente. Por eso en las enseñanzas de San José María... Lo que actualmente se designa como liderazgo es comprendido y ejercido siempre como servicio, con el deseo de contribuir a construir un proyecto común en beneficio de todos. Y decía, un líder no es solo la persona que ejerce un determinado rol en un equipo, el líder quiere mejorar el mundo. Y enseguida se da cuenta de que lo mejor es empezar por lo que tiene más cerca. Por lo más próximo, su entorno. Son palabras que recoge en una humildad de escrito que pasa. ¿Y cómo lo hace? San José María lo sintetiza en una expresión: para servir, servir. Ya te lo decía antes: para servir, servir. Y animaba a adquirir todo el prestigio profesional posible en servicio de Dios y de las almas, en un punto de surco. Somos conscientes de que Dios que nos ha elegido, lo leíamos el otro día en las palabras, en la lectura de la carta a los Efesios de la misa de la Inmaculada, la solemnidad de la Inmaculada. Dios que nos ha elegido antes de la creación del mundo y nos llama a una vocación, a cada uno, una vocación de servicio, de servicio. Porque, si no, ¿qué sentido tiene lo que hacemos en la vida? Pensar en nosotros, buscarnos a nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene ese? El otro día eh, me encontré en la misa, en la, en la parroquia, no, después de misa o antes de misa, pues algunos unos niños del colegio, de pequeños, de primero de primaria, es decir, de seis años, para cumplir siete, y, y con sus madres, y entonces... Los niños en distintos momentos vinieron a saludarme y la madre pues ya le preguntaba al niño: bueno, la semana que viene voy a ir a bendecir el belén, el nacimiento de tu clase. ¿Tú qué has hecho? Entonces las madres siempre me, procuran, me miraban como diciendo: somos nosotros las que lo hemos hecho. Pero bueno, una de ellos había hecho un pastor de un huevo, el otro le quedaban todavía hacer algunos pastores, ya le dije a la madre que cuidado el tema del chiste famoso de los que no hicieron un castor sino un pastor la madre me miraba como diciendo menos bromitas porque ya, ya encima que hay que hacer pastores usted encima se, se gasta bromitas pero bueno es lo propio de una madre servir a sus hijos ¿qué va a hacer? servirse a ella misma, buscarse a ella misma entonces ¿qué vocación es esa? ¿qué madre es esa? Cualquier persona, eh, no digo las madres solo, cualquiera, cualquiera en su vida tiene que pensar: yo estoy sirviendo a los demás, estoy ayudando a los demás. Te decía antes la importancia de liderar. En esta sociedad que nos rodea tiene que haber personas que sea cual sea su profesión, sea cual sea su lugar de nacimiento, de origen o su lugar de, vive, de, de donde vive. Tiene que liderar, tiene que liderar. Y liderar significa no arrastrar a los demás por sus palabras, por sus ideas, sino por su ejemplo, por su trabajo. Hemos de trabajar bien. Y hemos de liderar. Y desarrollar esa visión más relacional del propio trabajo. Tanto en el sentido de trabajar con los demás empezando por Dios te decía antes, como desde y para los demás y el empeño por cultivar esas virtudes, querer mejorar uno mismo, hacer un trabajo bien hecho, con diligencia, con laboriosidad, con recidumbre, con generosidad, con magnanimidad, todas esas virtudes que acompañan al trabajo, no para autopercepción, sino para donarse, por eso el tema relacional. Pero si eso es lo que hemos aprendido de Dios, que Dios es relación, es donación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Virgen aprende de Dios y se entrega a su prima Isabel. Por eso, descubrir la dimensión cristiana del servicio es entender lo que es una persona que es una relación siempre. Igual que las personas divinas surgen de las relaciones, las personas humanas también surgen de las relaciones. Servir, servir. La clave del prestigio profesional para San José María no es la fama, sino el servicio por amor. El peregrinaje del cristiano en el mundo ha de convertirse en un continuo servicio prestado de modos muy diversos, según las circunstancias personales, pero siempre por amor a Dios y al prójimo. Lo explica en este libro de homilía que te decía antes, es Cristo que pasa. Ser cristiano es actuar sin pensar en las pequeñas metas del prestigio o de la ambición, ni en las finalidades que pueden parecer más nobles como la filantropía o la compasión ante las desgracias ajenas. ¿Algún inciso en estas palabras de San José María? No nos dejemos engañar por la filantropía o por, en comilla, la compasión, las lágrimas, los sentimientos hacia las personas eh, o las desgracias humanas. No dejemos engañar. Si no tenemos a Dios en esas relaciones, si no está presente Dios en esas relaciones con los demás, nos quedaremos muy, muy cortos. Y muchas veces, muchas veces, será un modo de autojustificarse. Yo he dado tantas limonadas, yo he hecho esto por los demás, yo he tal. Hay que ver cómo pueden tratar a la gente así. Incluso justificar pecados por ¿eh? un sentimiento. Voy desde el aborto hasta la adoración. Pero bueno, pero, oh, no estaba hablando concretamente de eso. Y sigue San José María. Es discurrir hacia el término último y radical del amor que Jesucristo ha manifestado al morir por nosotros. Lo otro es estar sentaditos muy cómodos y más o menos pensar un poco en los demás y ya está. Pero no, no, de verdad, la verdad. Y no me digo yo porque tengas que irte tú a las misiones, o has, que no, digo que no, o que te tengas que irte a, pues no sé, a hacer, a trabajar. Pues, no sé, como las religiosas de la madre, Santa, madre Teresa de Calcuta. No, no, no. Con <laughs> familia. Con la gente de alrededor, ¿eh? Con la gente de alrededor. La gente de alrededor. En resumen, el sentido del prestigio profesional es poderlo utilizar para el servicio a Dios y a las personas. Por eso, decía San José María, como lema para vuestro trabajo os puedo indicar este: para servir, servir. Ya te lo he dicho dos veces antes. Porque, en primer lugar, para realizar las cosas hay que saber terminarlas. No creo en la rectitud e intención de quien no se esfuerza en lograr la competencia necesaria con el fin de cumplir debidamente las tareas que tiene encomendadas. No basta querer hacer el bien, sino que hay que hacer, saber hacerlo. Y si realmente queremos, ese deseo se traducirá en en el empeño por poner los medios adecuados para dejar las cosas acabadas con humana perfección. eso que decían, o que se ha dicho muchas veces, que digamos, el pensamiento protestante empujaba mucho a, a triunfar en los negocios, a triunfar en el trabajo. Para demostrar que había por parte de Dios una predilección o una salvación. Los católicos no podemos pensar que el trabajo es algo que hay que hacerlo para salir del paso. Hay que hacerlo muy bien, muy bien, con perfección, acabado, llegando hasta las últimas piedras, y a cosa María. Me han venido a la mente dos sucesos concretos. Una persona que estaba intentando arreglar algo que estaba estropeado en la, en la casa decía, mire, pues el que hizo la instalación de, del entorno, es que no quiero concretar mucho, del entorno de esto, pues puso un tornillo. Y ese tornillo ha estado tropezando con la pieza, mientras que la pieza giraba y bajaba y subía. Y ha estado tropezando el motor, porque el tornillo estaba mal puesto, es decir, un tornillo que sobresalía. Y entonces le conté, mire, yo recuerdo que hablando de, también de carpintería metálica y de, eh, de PVC y otras cosas, recuerdo cuando me pusieron también una carpintería metálica en una terraza. Interior, pues al cabo de tiempo dejó de funcionar la, la lámpara de esa terraza interior. Y le pedí ayuda a unos amigos y me dijeron: Mira, es que un tornillo que le han puesto ahí ha cortado el cable. Ha cortado el cable, con lo cual no le llega luz a la lámpara. También cuestión de tornillos. Si uno no piensa que pueden ocurrir estas cosas, si, no, si se trabaja por, con eficacia, pero, pero sin acabar bien las cosas, pues se producen otros descalabros. Sí, se sale del paso, se presenta todo muy bonito y muy bien puesto, pero se ha dejado detrás chapuzas. Se han dejado detrás cosas mal hechas. Eso no hay presencia de Dios ahí. No está hecho eso con, con amor a Dios. No está hecho por amor a Dios. A mí no me va ni me viene, no me importa, me da igual que sea ministro o barrendero, decía San José María. Lo único que me interesa es que se haga santo en su trabajo. Hablando de las personas de L Opus Dei, ¿sí? me da igual que sea ministro o barrendero. En aquella época de Franca había unos ministros en España que eran de Opus Dei, Y pues eso, me da igual que sea ministro o barrendero. Lo importante es que se haga santo en su trabajo. El emperador José II de Austria solía emplear los encarcelados en servicios públicos. Una mañana, en el año, de 1770, algunos de esos presos barrían la plaza, una plaza en Viena. Un consejero de Estado, favorito del emperador, vio que un joven estudiante muy bien vestido se acercaba a uno de los presos y lo besaba. El consejero lo mandó llamar para decirle que no era correcto que se rezase públicamente a uno de los presos. El estudiante, humedecido los ojos por las lágrimas, respondió: Pero es mi padre. Esta prueba de amor filial impresionó a aquel consejero y al mismo emperador, que llamó inmediatamente al padre del estudiante y le dijo: Un padre que ha educado también a su hijo. Y que es correspondido por él con tanto amor, no puede ser un delincuente. Y lo dejó libre. La libertad que Dios nos ha dado está para emplearla en servicio del bien. Y el bien siempre son los demás. El bien no es uno mismo, ese es el bien propio o el amor propio. Y como diría San Agustín, dos amores fundaron dos ciudades. El amor propio no es, no es el camino. Por eso, cada uno con completa libertad personal, formándose su propia conciencia de frente a esas decisiones concretas que ha de tomar en presencia de Dios, vaya decidiendo sobre su vida y sobre su trabajo, pero siempre mirando más allá de la punta de su nariz a los demás, como nuestro Señor que se puso a los pies de los apóstoles en la última cena y empezó a lavar los pies a los apóstoles. En esos momentos previos a la institución de la Eucaristía y en esos momentos previos a la Pasión, Señor, ¿en qué estabas tú pensando? Pues un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En eso estabas pensando, Señor. Terminamos acudiendo a la Virgen, la esclava del Señor. Y le pedimos, Madre mía, ayúdame a servir. Ayúdame a vivir ese espíritu de servicio como lo hiciste tú en todo momento de tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.